Rebote en esta segunda sesión de la semana en las bolsas europeas, alzas del 2% a media jornada en un día que sí contará con la referencia de Wall Street, que ayer permaneció cerrado por festivo. De hecho, los futuros americanos están subiendo 1,5%, y es que todas las bolsas mundiales están subiendo de la mano, como no podía ser de otra forma, del petróleo, con alzas del 4% a estas horas. También se ha recibido de buena forma esa buena actuación del Shanghái chino, que ha rebotado más de un 3% y ha recuperado los 3.000 puntos. Eso después de publicarse un PIB de 2015 que ha quedado en línea con lo esperado, pero que ha mostrado un ritmo de crecimiento de la economía de China a niveles de 1990. Los expertos de Link Securities dicen, respecto a la buena reacción de la bolsa china ante las cifras de PIB, que esta reacción sirve para tranquilizar a los inversores de Europa y de Estados Unidos, que ven en la ralentización del crecimiento de la economía de este país un motivo de gran preocupación, sobre todo por el intento de las autoridades chinas de compensar la menor expansión con un aumento de sus exportaciones vía devaluación de divisa. Y ya les decimos, hoy sí que abre Estados Unidos y hoy empieza a coger ritmo esa temporada de publicación de resultados. Ya han publicado Morgan Stanley, mejor de lo esperado, y también Bank of America. Morgan Stanley está subiendo un 3% en preapertura, y hoy publica también Netflix al otro lado del Atlántico. Añaden los analistas de Link Securities que en el caso de esta compañía cabe destacar que fue una de las que mejor se comportaron durante 2015, convirtiéndose junto a Facebook, Amazon y la antigua Google, ahora Alphabet, en los principales soportes de los índices estadounidenses durante el ejercicio pasado. Aquí en Bolsamanía, como siempre y como no podía ser de otra forma, les contaremos en riguroso tiempo real también los resultados de Netflix.